llora porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. Luis, háblame de tu padre, una persona que te ha marcado mucho en tu infancia, en tu forma de ser, como padre, obviamente, y como una especie de maestro, ¿no?, de lo que eres hoy. Claro, mi padre, además, yo lo perdí con 19 años. Date cuenta también que es una edad bastante crítica. Yo estaba estudiando en la Universidad de Sevilla, en la Facultad de Geografía e Historia, y fue un mazazo, ¿no?, duro, porque además uno nunca piensa que tu padre o tu madre se van a morir. O siempre, hombre, eres consciente de que somos mortales, pero con 19 años uno no entra en sus planes que tu padre se muera, sobre todo en una edad en la que uno se ha distanciado en cierta manera de él, porque la adolescencia es una etapa dura. O sea, yo tenía muy buena relación con él, pero hablaba poco, era muy tímido, no hablaba mucho con él, y de repente ves que se va y que esos diálogos futuros que realmente la vida te debería haber dado, no los vas a tener, ¿no? Entonces, para mí fue algo realmente triste y que me marcó mucho, ciertamente, ¿no? Con el tiempo, pues uno que fue creciendo y escribiendo y haciendo cositas, pues siempre tenía pensado el reivindicar su memoria en Cádiz, ¿no?, en su ciudad, porque él fue un poeta muy importante, poeta de posguerra, en esos duros años 50 de la ciudad de Cádiz. Recordemos que en el 47 no solo venimos de una guerra civil, sino que en el 47 se produce la famosa explosión de Cádiz, ¿no? Uh-huh. Entonces él nació en la calle Cervantes y fue un hombre hecho a sí mismo, realmente. Es decir, fue una persona que le tocó una época muy complicada y que fue haciéndose a sí mismo hasta tal punto que fue un referente cultural en la ciudad en los años 50 y 60 y se quedó aquí. O sea, él hizo la cultura, otros se fueron, el mismo Carlos Mundo de Ori se marcharon, pero mi padre hizo cultura en Cádiz. Y por eso me parece muy importante que reivindiquemos no solo a los que se marcharon, sino a los que hicieron cultura en la ciudad. Para mí eso es fundamental y se olvida. Y yo por eso lo reivindiqué con un libro y con un documental que hice con Pepe Freire que se llamó En medio de las olas. Le sigue debiendo Cádiz a mi padre, creo que algunas cosas. Le sigue debiendo, creo que, una calle a mi padre, pero bueno, también es verdad que tampoco, en fin, tampoco uno va a luchar más. Yo ya he hecho lo que tenía que hacer, lo he reivindicado y lo sigo reivindicando mucho. Gracias a mi padre, el Arco de la Rosa, por ejemplo, en los años 50, el alcalde de la época quería derribar todo el pópulo. Había un plan, eso poca gente lo sabe, pero en aquella época había una escasa conciencia del patrimonio de la ciudad, y de los poquitos, otro era Fernando Quiñones, que luchaba a diario, nunca mejor dicho, porque incluso lo publicaba en el Diario de Cádiz, por mantener ese patrimonio. Pues, evidentemente hubo un momento en el que el Arco de la Rosa, ya te digo, los quieren derribar. Mi padre se persona con un fotógrafo de Cádiz, conocido, que afortunadamente vive, Ángel Movellán, en el ayuntamiento, y él para ese derribo. Tengo ese testigo, pero aparte Fernando Quiñones lo contó en algunos artículos. Bueno, pues en cualquier ciudad culta y cosmopolita, como es Cádiz, o presume de serlo, pues ya mi padre debería tener alguna placa o referencia. Ni el Ateneo, ni la universidad, ni el ayuntamiento jamás se han interesado en que la figura de José Manuel García Gómez tenga el lugar que merece en la ciudad. Luego, aparte, fundó un colegio, el Colegio Arc Antonio, en 1970, un colegio importante en la ciudad, un colegio no fundado a golpe de talonario, ni mucho menos, un colegio con mucho sacrificio, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Mi padre dio la vida por la enseñanza también. Y quiero decirte que al final todos los fastos se lo llevan gente del carnaval, que a veces lo merece, pero a veces no lo merece. Y bueno, en Cádiz a veces es más rentable ser capataz de un paso que ser poeta o educador. O ¿qué? Ser coplero de medio pelo que ser poeta y educador. A veces es más rentable eso que... ¿Qué Entonces, se puede perdona hacer? También un poco esa indignación. No, ¿qué se puede? Porque te iba a preguntar, ¿qué se puede hacer para que la cultura llegue a tener ese nivel que se merece y que tiene que tener, obviamente? Porque sin cultura no hay educación. A ver, el carnaval, sin el carnaval cultura es cultura, no hay, el carnaval también es cultura, la Semana Santa a mí me encanta, también es cultura, pero hay que saber diferenciar.
una cosa de la otra. Ya te digo que en, ese, bueno, que en la ciudad de Manuel de Falla no haya un monumento a Manuel de Falla, que mucha gente no sepa que Manuel de Falla está enterrado en la cripta de la catedral, hay cosas que claman al cielo, que la gente esté más pendiente de una estrellita que le ponen a un... y que Manuel de Falla, vamos a empezar por, la, por el más grande músico que hemos tenido en Cádiz, que es Manuel de Falla, después iremos a otros músicos de la ciudad, pero vamos a empezar por Manuel de Falla, que es verdad que tiene un teatro, que tiene una librería de mi querido amigo Juan Manuel Fernández, pero no es suficiente. Hay que hacer muchas más cosas por la cultura de Cádiz, por los que la han hecho grande. Y mi padre no fue un poeta muy reconocido a nivel nacional, pero desde luego en la época hizo una labor muy significativa y creo que ayudó a que la gente supiera quién era Lorca, quién era Antonio Machado, en una época en la que se hablaba muchas veces muy poco no se trata de crear obras, sino de dar a conocer. Claro, hay que destacar tanto de a la persona que difundir. Crea obras como que esa persona que se encarga de difundir el arte, difundir la cultura, porque al fin y al cabo es el mediador, ese es el canal que hace que llegue esa cultura que ya existe al resto de la población, que bueno, por diferentes motivos no está tan pendiente, por el día a día, por las prisas, por lo que sea, no está tan pendiente a la cultura y hay que hacerla llegar de una forma rápida, eficaz y cómoda. Al político normalmente lo que le interesa es hacerse la foto, eso es básico. Entonces, bueno, si se hace la foto con alguien más mediático, el caso de mi padre, un hombre que ya murió hace muchos años, pues realmente no interesa recuperar su figura, pero ya te digo que solo el hecho del Arco de la Rosa, solo ese mero ejemplo de saber que estamos paseando por una de las entradas a la antigua ciudad, a la antigua villa medieval, y saber que hubo un poeta que salvó de su derribo ese Arco de la Rosa, solo por eso merecería que la ciudad de Cádiz se lo reconociera. Ahí estás luchando. Sigo luchando, sigo en esa lucha. Al menos por dar a conocer, claro, su vida, su obra, por lo supuesto, que hizo. Por supuesto, y además son luchas que creo yo que, hombre, es mi padre, pero yo lo hago también con gente como Ramón Solís, otro escritor gaditano que está también un tanto olvidado. Por supuesto con Fernando Quiñones, que ha sido uno de nuestros grandes escritores, que siempre lo reivindico. Lo hago en mis libros, ¿no? Reivindico mucho a artistas y cantautores que parece que no, pero siempre necesitan ser reivindicados. El propio Joan Manuel Serrat necesita ser reivindicado permanentemente para que no se nos olvide la importancia de su figura en el mundo cultural español, que a veces la gente tiene poca memoria. Y aquí, en este país, aparte de los olvidos, hay otra cosa muy mala, que es envejecer. Si te mueres con 30, 40 años, pues te conviertes en... a lo mejor te mitifican, ¿no? Pero como te mueras con 80 años, muchas veces la gente... Eso no pasa en Francia, pero aquí los artistas populares parece que tienen que retirarse cuando la gente despide, esos anónimos que rondan por internet, despiden que hay que irse a su casa. No, mira, es que este señor, en el caso de Serrat, va a un teatro y sigue llenando ese teatro, y mientras la gente pague por ver a ese señor tiene todo el derecho a seguir cantando. Mucha gente de esas edades sigue llenando teatros, ¿eh?, en España. Claro, pero hay un concepto del viejo, de la persona que ya tiene más de 70 años y parece que debería irse a su casa. ¿Por qué? O sea, es que si sigues siendo un artista vivo y no te arrastras en el escenario, yo lo vi a Serrat hace poquito en el Olympia de París, templo de la canción francesa y un escenario fundamental, ¿no? Y bueno, el concierto, te digo sinceramente que ha sido el mejor concierto de Serrat que he visto en mi vida, he visto muchos y lo he visto con 40 años cantando. Y ha sido el mejor concierto de Serrat que yo he visto. Pero bueno, a lo mejor con 40 años tenía mejor voz, pero ahora tiene el pozo. Y claro, el la pozo, experiencia de la experiencia vida, de y tiene vida. Esa sabiduría serena, claro, claro. Tiene esas palabras quietas en su interior que transmite con otra serenidad y otra perspectiva. Que Serrat siempre fue un joven viejo, en cierta manera. Es decir, tú escuchas un disco como Mediterráneo que tenía Serrat, pues eso, 26, 27 años. ¿Cómo puede una años? Persona con veintitantos años hacer algo así? Claro, es un disco tan que, maduro. Que parece de una persona de 50 o de 60 años, ¿no? Todo el contenido vivencial, de experiencia, de vida que tiene ese disco, parece una persona mucho más mayor, ¿no? Con lo cual la evolución siempre va a ser mucho más, claro, veloz y más con por una ejemplo, madurez superior a mí al me resto. Gusta, me gusta mucho Rafael, pero claro, Rafael canta canciones, las canciones que le componían en los años 60 eran canciones un poco para ese chico joven, ¿no? Y en cierta manera lisonjero, en el caso de Serrat, por eso cuando Serrat canta una canción hoy día suya no suena ridículo, porque son canciones que se han mantenido muy vivas, ¿no? Claro. Pero a lo mejor alguien con 70 años que cante una canción que parece que tiene 20, porque la letra está hecha para el chico de 20, ya la cosa cambia, ¿no? Difiere un poquito, ¿no?
Hablamos también de festivales que te marcan, por ejemplo, Alcances en Cádiz, que sirve mucho de puente para ti, para transmitir lo que tú haces. Es algo, forma parte de tu vida, ¿no? Alcances, tú eres amante del cine, por supuesto, y Alcances es un festival que tiene mucha repercusión, crece por año y es más conocido cada vez. ¿Qué significa para ti Alcances y otros festivales de Cádiz, pero es en especial? Pues significa mucho, primero porque volvemos a hablar de Fernando Quiñones, que fue el que lo creó y el que lo incentivó, y solo por eso merece ese festival seguir en pie, porque tengo buenos amigos en el festival, Javier Miranda, que es el programador, es una persona excelente, ¿no? Y siempre que tengo algún proyecto entre manos, pues me gusta que presentarlo en Alcances, ¿no? El proyecto que tenga que ver con el cine o con el documental. Este, por ejemplo, ¿no? Claro, en este caso lo vamos a presentar en el mes de septiembre, dentro de las actividades paralelas del festival. Para mí Alcance, aparte, ha sido también mi cuna, en cierta forma, y mi forma también de conocer películas que de otra forma no hubiese podido conocer. Claro. Incluso el libro de François Truffaut no hubiese sido tal si no consigo ver aquellas películas de Truffaut en versión original subtitulada gracias a Alcance, que le dedicó un ciclo, ¿no?, en los años 90, ¿no?, si no me equivoco. Quiero decirte que al final vas conociendo, gracias al festival, a muchos cineastas que luego marcan tu vida. Por eso el libro de Truffaut también lo presenté en Alcances, por eso presenté en Alcances el documental de mi padre y también Vivir en Gonzalo, un documental que también hice con Pepe Freire sobre el gran Gonzalo García Pelayo, otra de esas figuras heterodoxas, vitales, que tanto ha tocado el mundo del cine, como el mundo de la música, como productor, como el mundo del juego también, ¿no?, que es otra, la parte más conocida ahora mismo de él, pero realmente no la más importante. ¿Tienes algún proyecto audiovisual entre manos, aparte de literarios? Pues bueno, me gustaría, lo que pasa es que no terminamos de arrancar, a hacer un documental sobre el Cortijo de los Rosales. Uh-huh. Cortijo de los Rosales me parece un escenario fundamental, y sobre todo recordar la figura de, en este caso, de Antonio Martín de Mora, que fue el que llevó el Cortijo de los Rosales, fue un empresario de Cádiz fantástico, traía a los principales artistas de la época del Cortijo de Rosales. Hay muchas historias que nacen en el Cortijo de Rosales, desde aquellas venidas de Machín hasta los conciertos de Serrat, de Rafael, de Miguel Ríos, de Cecilia, de tantísimos artistas que pasaron por ese mítico emplazamiento, ¿no?, en el Parque Genovés. Esperamos que lo hagas pronto, si tiene que ser sensacional, sobre todo por la pasión que le pones y por cómo lo vas a contar. Claro, lo que falta es, uh-huh, como tú sabes bien, el tiempo, ¿no? Hay muchas ideas en la cabeza. Ahora mismo lo inmediato es presentar el libro de Clint Eastwood, Don Siegel, publicar, espero que a final de año, La canción de Cádiz, que es otro proyecto, uh-huh, muy bonito relacionado con el mundo del carnaval, un proyecto que en principio me unió a mi querido Tino Tobar, pero que luego va a ser un proyecto que compartido con Álvaro Pérez, un profesor universitario y gran investigador del carnaval, y con Javier de Castro, el editor mío de Milenio, que es un entusiasta de los Beatles de Cádiz, de los Beatles y también de los Beatles de Cádiz. Uh-huh. Entonces por ahí va el proyecto de La canción de Cádiz, y luego el año que viene, que también tengo muchísimas ganas, el libro tanto de Mediterráneo, sobre el Mediterráneo, el disco de Serrat, y por supuesto el libro sobre Aute, ¿no? Claro. Yo estoy con Aute absolutamente entregado porque es una persona sensacional, me lo ha puesto todo muy fácil, he ido a su casa a Madrid 3 o 4 veces, se ha leído mi libro de pe a pa, me lo ha corregido, es un placer que el cantautor al que dedicas el libro se vuelque de tal forma, siendo alguien como Aute además. Pues para mí es muy importante, claro que sí. Y en tu trabajo en el colegio, cuando ves a los chicos, a las chicas jóvenes que tienen que crecer, tienen que aprender, tienen que empaparse de esa cultura, ¿cómo ves el futuro de los jóvenes? Pues mira, yo como gerente del Colegio Argantonio, como sabes, el colegio es una empresa familiar, pues yo lo veo con ni mucho menos con preocupación, sino siempre con optimismo, ¿no? Yo creo que el futuro siempre debe ser visto con optimismo, ¿no? Y para los chavales que se forman en el Colegio de Argantonio siempre hay que tener las mejores palabras y el mejor aliento, porque yo creo que eso para caminar por la vida es fundamental. Yo siempre pongo el ejemplo de aquel poema de José Agustín Goiti Solo que le puso música a Paco Ibáñez, Palabras para Julia, ¿no?, que más o menos venía a decir eso, ¿no?, que jamás había que rendirse, ¿no?, por muy mal que esté la vida, que por muy mal que te vengan las cosas. Eso forma parte de la vida, claro. O sea, es el ciclo de la vida. Y ellos lo saben, creo que los jóvenes de hoy, es verdad, siempre se habla de que estamos viviendo generaciones muy preparadas, pero con menos expectativas de futuro, pero también yo creo que a nivel ya un poco de autocrítica en el colegio, el plan educativo, primero hay que tener un pacto por la educación, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, al margen de siglas políticas, eso en España parece impensable, que si la LOCSE, que si la LOE, que si la LONCE,
eso es algo tremendo y terrible, ¿no? Porque vuelve loco a los maestros, a los profesores y a los alumnos y a los padres y a todo el mundo, ¿no? Un gran proyecto educativo yo creo que es fundamental en un país como España, ¿no? Yo creo que sería clave. Sentaría las bases, claro, del futuro. Claro. Y luego a nivel de como escritor y como poeta, yo creo que el tema de la lectura se sigue tratando muy mal en los colegios. Insisto que hay profesores que no leen. Ya estamos contemplando ese fenómeno, es decir, universitarios mal formados, profesores que no leen, y luego tú, si no lees como profesor, ¿cómo le vas a transmitir amor a la lectura a tu alumno? Es imposible. Aparte de que ya el plan educativo sea revisable, porque yo creo que un niño debería leer mejor a otro tipo de autores, mejor leer a Robert Louis Stevenson, por ejemplo, a Isla del Tesoro, que leer a lo mejor a El Quijote, ¿no? Siendo una grandísima obra, pero a lo mejor hay que leer libros buenos, pero en función también de la edad del niño, para que el niño sobre todo sienta amor a la lectura, que eso es lo más importante. Claro. Pasión se por leer y no sea algo obligado. Algo pesado, algo obligado, algo claro. Lento, tiene que ser algo fluido y algo natural. Y tú sabes que la pasión, como tú transmites la pasión de algo que te gusta, uh-huh. Ahí vas a enganchar a los chicos enseguida, porque los chicos son esponjas y, claro. y son muy generosos y se entregan, pero para eso hay que tener esa pasión de inicio, ¿no? También. Me gustaría terminar este programa, porque lo tengo en mente cuando hemos hablado antes de sentarnos, una poesía que tenías ahí y que claro. Vamos a dedicar porque al anonimato, a huir de la fama, sobre todo claro. En este programa, porque me gusta entrevistar a gente que no es que no sea conocida, quiero decirte, no famosa. Eso es importante. La fama es un concepto un poco sobrevalorado. Totalmente. Banalizado también, un concepto que está un poco perdido en el espacio, no se sabe dónde ubicarlo. Al fin y al cabo, la fama debe ser el valor que le demos a lo que hacemos. Nuestra propia fama es el valor que le damos y la pasión que le ponemos a lo que hacemos, independientemente de dónde llegue. Porque si le ponemos el trabajo diario y la pasión, llega mucha gente. Si llega poca gente, que llegue muy adentro. Entonces, ese poema que tienes ahí. Bueno, quería además aprovechar para agradecerte tu invitación. Por supuesto, agradecerte a ti. Me encanta tu programa, tu calidez. La verdad es que me siento muy a gusto contigo, Anabel. Y el poema se titula Celebrity, efectivamente, precisamente dedicado a toda esa gente famosa que no nos interesa nada, ni a ti ni a mí. Las hojas muertas en el decorado de la vida, en la secuencia atribulada donde el hombre sedente quiebra la voz, mira a cámara y sueña entristecido con la infancia y amaga con marcharse, no sin antes disponer las cartas boca arriba e injuriar a quienes solo piensan en la fama y se beben la fama y se mueren de fama. Porque la fama asedia y mortifica, es carne de revista que atrapa a los ilusos, a crédulos y a necios. La fama fulgurante, la fama del instante, los flashes mortuorios, la danza del caníbal. Tan lejos del silencio y del remordimiento, del verso que renace y se lleva la fama, el fatuo decorado, el fasto improcedente de quien nada merece. Muchas gracias, Luis. Gracias a ti. Ha sido todo Anabel, un placer. El placer ha sido mío. To run away, I've got to get away. You don't really want any more from me to make things right. You.